Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy de nuevo por aquí. He estado ausente semana, semana y media, pero ya me tenéis aquí con mis rutinas, mis productos de limpieza, mis artilugios, mis compras en supermercados. Bueno, ya sabéis que todas estas cosas a mí me encanta compartirlas. Bueno, aquí estoy el día que volvimos de nuestro viaje. Ya sabéis que nos hemos ido de viaje a Egipto, Quique y yo, un viaje súper esperado. Y este es el día que volvimos. Estaba súper cansada porque habían sido 5 horas de vuelo del Cairo a Madrid y luego 4 horas en coche de Madrid a Valencia. Pero bueno, yo quería ese mismo día, serían aproximadamente 7:30, 8 de la tarde, quería dejarme la maleta vacía y ya limpita y todo, y ya al día siguiente, que ya era mi último día de vacaciones, pues quería aprovechar para hacer cosas de organización y de limpieza en casa. También quería comentaros que vamos a compartir también por aquí, por YouTube, nuestro viaje. Van a ser, yo calculo que unos varios vídeos, no sé cuántos exactamente, pero bueno, quiero compartirlo por aquí porque también va a ser un recuerdo para nosotros y yo sé que os apetece ver nuestra aventura allí en Egipto y también explicaros un poco cómo ha sido el viaje, cómo lo hemos preparado, si lo hemos hecho organizado, si lo hemos hecho por libre, bueno, todas estas cosas que yo pienso que os puede interesar. Y bueno, en un próximo vídeo, además, también Quique va a ser partícipe. Vamos a salir los dos explicándoos todo cómo ha sido y bueno, y comentaros lo bien que lo hemos pasado y cómo hemos disfrutado de ese viaje de ensueño. Bueno, ya habéis visto que he limpiado la maleta, la he aspirado y luego con un trapo humedecido con agua le he añadido un poquito de suavizante y me gusta limpiar la maleta por dentro y por fuera porque así también le da un olorcillo súper agradable. Pero a pesar de eso también me gusta meterle dentro alguna cosita para perfumarla, para así cuando la vuelva a abrir en un próximo viaje, que ya veremos cuándo volvemos a irnos, pero así huele bien. Le pongo una velita de té chai, como habéis visto. Una semana acostumbrados a estar entre 35 y 45 grados y volvemos aquí a casa y nos encontramos con este tiempo que hacía frío y ese día estuvo lloviendo prácticamente todo el día. Mientras estuve de viaje, mi hija mayor, que tiene 22 años, se quedó a cargo de la casa. Cuando regresé, la verdad es que encontré mi casa bastante limpia, recogida, ordenada, pero sí que es verdad, pues, que hay ciertas zonas que cuando yo estoy, pues me gusta tenerlas muy limpias, muy desinfectadas, como por ejemplo, pues, la cocina y los cuartos de baño. Son dos zonas que yo hago mucho hincapié en tenerlas limpias y sobre todo desinfectadas. Por eso aquí, como veis, estoy limpiando lo que es los fregaderos, las dos pilas que tengo. Me gusta desinfectarlas con lejía, les paso el estropajo y luego lo aclaro con agua. Mirad qué bien se me queda muy limpio y sobre todo se me queda, ya os digo, que desinfectado. También me di cuenta que las sartenes que habían estado utilizando durante la semana estaban limpias, pero el culo de la sartén no estaba como a mí me gusta. Yo siempre que las utilizo, con el estropajo Nanas le froto la parte de atrás, porque así se quedan como, te duran más tiempo como nuevas, ¿sabes? Nada, aquí le estoy dando un enjuague. Esta, la verdad es que, fijaros, se me quedó súper bien, súper limpia. Simplemente le di un repasito y ya está. Pero ahora os quiero que os fijéis en la otra sartén, que yo cuando la vi dije, perdona, mira la parte de atrás de la sartén. Dije, madre mía, esto, ¿cómo voy yo a volver a dejar la sartén un poquito decente? Bueno, pues nada, cogí el estropajo, también el Nanas, y con lavavajillas empecé a frotarle. Pero como vi que me estaba costando,
opté por echarle bicarbonato. Yo esto, cuando veo que la sartén por la parte de atrás se me ha quedado algo muy pegado, es lo que hago. Echo bicarbonato y ahora cojo el vinagre que utilizamos para cocinar, y poquito a poquito, así con, pues no le eché un chorro así muy, muy fuerte, porque no quería que se me derramase por el borde, ¿vale? Yo quería que el vinagre y el bicarbonato se quedasen ahí lo máximo posible, ahí impregnado, para que se reblandezca esa suciedad que quedaba pegada. Mientras tanto, me paso a mi habitación. Lo que tengo pensado para hoy es que voy a quitar el polvo de toda la casa, pero tampoco me voy a explayar mucho, no lo voy a hacer a fondo, simplemente le voy a pasar el plumerito, alguna superficie que la vea sucia le paso el trapo con un limpiador y ya está. Y lo que también voy a hacer de toda la casa es limpiar el suelo, pasar el aspirador y luego pasarle la mopa de vapor que compré en Lidl, que ya sabéis que me encanta y os la he enseñado en muchísimos vídeos. Vuelvo a la cocina, como había dejado un ratito actuar esta mezcla, ahora la verdad es que me está saliendo la suciedad con mayor facilidad, así que le estoy dando con el Nanas. Para esto el Nanas va fenomenal. Como podéis comprobar, menuda diferencia de cómo estaba el culo de la sartén a cómo se me ha quedado, ¿eh? La verdad es que se ha quedado bastante limpio de cómo me la habían dejado mis hijas. Y ahora me paso a repetir mi mezcla favorita de desengrasante, que es agua hirviendo, como veis en las imágenes, y le voy a poner las 2 cucharadas de este jabón quitamanchas de Mercadona. Ya os lo dije en un vídeo anterior, se ha convertido en una de mis mezclas favoritas para la grasa de la cocina. Va fenomenal, lo utilizo un montón, tanto para la vitrocerámica, para los azulejos cuando se han manchado de salpicaduras de cuando estamos cocinando. Lo utilizo, como ahora veréis, para limpiar el lavavajillas. Bueno, le estoy dando un montón de utilidades y yo pensaba que este producto simplemente era para la ropa. Pues no, este producto nos sirve para un montón de cosas. Me habéis preguntado si esta mezcla dura mucho. Pues dura todo el tiempo que quieras. O sea, tú lo pones en la botella, lo vas gastando y no pasa nada, que no se hace malo ni nada. Yo, como aquí estáis viendo, lo estoy poniendo en mi botellita. Y cuando se termina, vuelvo a repetir hasta que se me termine el bote. Como desengrasante, ya os dije que me gusta mucho para la cocina, para rociar todo lo que son los azulejos que se salpican cuando cocinamos. También, sobre todo, para la vitrocerámica. Cuando he terminado de cocinar, yo le rocío y lo dejo actuar y luego ya lo limpio con Vitroclean, o si no está muy sucia, le paso un trapo y ya está. Ahora voy a dejar actuar la mezcla, como habéis visto, y el lavavajillas, que ya ha terminado, lo abro y lo voy a dejar secar un poquito. Y el lavavajillas es algo que también voy a limpiar hoy en profundidad. Voy a poner el robot aspirador para que me vaya aspirando las habitaciones y así yo simplemente luego paso la mopa de vapor, como ahora luego veréis, y así voy más rápido. Vuelvo a la cocina y voy a limpiar la vitrocerámica. Voy a utilizar este estropajo, que es especial para cocinas, pero aunque sea para superficies delicadas, yo voy a utilizar la parte de la esponja, porque no me fío. Mi vitrocerámica es nueva y a mí me gusta mucho cuidarme las cosas, así que le estoy dando por la parte de la esponja. Le voy a frotar bien y si veo que se queda alguna parte sucia, pues como veréis, le voy a echar un poquito de Vitroclean. Yo la vitrocerámica de normal la limpio con este Vitroclean, que para mí es lo mejor para vitrocerámicas, y si veo que algo se queda muy pegado, utilizo la rasqueta especial para vitrocerámicas y con mucho cuidado quito todo aquello que se ha quedado pegado. Luego nada, lo enjuago, lo repaso con un trapito y ya está.
Ya os digo que esta mezcla va muy bien para quitar la grasa y todo lo que se queda ahí pegado, que se salpica a la hora de cocinar. Lo estoy aclarando y ahora utilizo papel de cocina para secar. Y lo mismo lo voy a hacer también en la vitrocerámica. Voy a pasarle el trapo y luego el papel de cocina, que así lo seca y lo deja brillante. Y como quiero darle brillo extra a la vitro, voy a utilizar el abrillantador este de Consum, que ya os lo he comentado que ha sido todo un descubrimiento y ya sé que alguna lo habéis comprado también y os ha gustado mucho. La verdad es que estoy muy contenta con este producto, sirve para cualquier superficie, es un multiuso y no veáis lo bien que deja las superficies y brillantes. Fijaros en la vitrocerámica cómo se refleja la parte de arriba. Y como el robot ya ha terminado, quería pasarle a la casa, a toda la casa, la mopa. Esto me gusta hacerlo cuando quiero limpiar en profundidad y quiero desinfectar bien el suelo. También quería aprovechar este día para limpiarme el lavavajillas en profundidad, que como veis también le hacía mucha falta. Le estoy rociando la mezcla que he preparado antes, que como es un desengrasante bastante potente, también funciona fenomenal para el lavavajillas. A los filtros también le voy a rociar, lo dejaré actuar y una vez ha pasado un ratito con este cepillo de dientes que siempre tengo en el compartimento de los cubiertos del lavavajillas. Ahí siempre lo tengo metido porque así también siempre se limpia y cuando quiero limpiar los filtros lo tengo ahí, lo cojo y lo limpio los filtros y como ahora luego veréis todos los recovecos donde se mete la suciedad en el lavavajillas. La limpieza en profundidad de lavavajillas me gusta hacerla una vez al mes, así como también la lavadora o la nevera. Son cosas que me voy programando y siempre, siempre, una vez al mes me dedico a lavar en profundidad los electrodomésticos, porque de este modo los tenemos en óptimas condiciones y yo creo que así también evitamos que se nos estropeen antes de tiempo. A mi lavavajillas, como podéis comprobar, esta limpieza le hacía bastante falta. El desengrasante ha ido muy bien porque con muchísima facilidad estoy quitando la grasita y la suciedad que se queda acumulada. Estoy utilizando el cepillito de dientes porque me facilita meterme en todos los rinconcitos. Aquí, por ejemplo, donde van los filtros, lo estoy metiendo dentro y así me lo voy a dejar súper limpio. Y con este trapo estoy retirando la suciedad, sobre todo de las esquinas, que aquí se acumula bastante, bastante porquería. Y ahora voy a enjuagar los filtros, que con este desengrasante no me ha costado mucho limpiarlos y se han quedado bastante, bastante limpios, como ahora veréis. Ahora voy a colocar los filtros en su sitio. Ya sé que no está totalmente limpio el lavavajillas, pero lo que voy a hacer es programarlo con un programa de unos 30 minutos, así con agua calentita y así que se termine de limpiar. También aprovecho y le añado sal y abrillantador. Y como habéis visto, de una cosa pues me paso a otra. Ahora mi habitación. Voy a quitar el polvo con el plumerito y luego con el abrillantador este de Consum que os he dicho, que es un multiusos. Le voy a dar a las superficies. Tampoco me voy a explayar mucho. Ya os he comentado que no quiero hacer una limpieza en profundidad de cada habitación porque no me iba a dar tiempo. Eso a lo largo de la semana yo me lo voy organizando y cada día pues me voy haciendo algo un poquito más a fondo. Ahora simplemente, como veis, he limpiado la cómoda y ahora mi mesita donde tengo aquí mis pulseras, mis anillos, la lamparita. También voy a pasarle primero el plumerito y luego el multiusos y ya está. Ayer al vaciar la maleta y colocar pues todos mis potingueos que me llevé al viaje me di cuenta que el carrito este de IKEA le faltaba una limpieza un poquito más en profundidad. Así que voy a aprovechar y también lo voy a limpiar bien. Le he pasado el plumerito y ahora también el multiusos y ya está. Aquí esta caja que es de bambú que compré en IKEA la voy a rociar con esta botellita, la tengo llena de amoníaco diluido en agua que me gusta mucho para los muebles de madera. Y bueno, y las puertas también las suelo limpiar con eso. Así que le doy a las cajitas y ahora simplemente pues vuelvo a colocar todas las cositas en su sitio. Estos son recipientes de velas que yo los aprovecho pues para poner los algodones o los bastoncitos de las orejas. Y ahora voy a hacer lo mismo con todos los compartimentos del carrito.
En el baño no hay cosa que más rabia me dé y es que me dejen el rollo sin colocar y me dejen simplemente el cartón cuando se acaba el papel higiénico. Escúchame, costará mucho cambiar el rollo y ponerlo en su sitio, de verdad. Bueno, aquí como veis ya tengo mi carro limpio y organizado, así que de aquí me paso a otra cosa. Y ahora os quiero enseñar cómo se ha quedado el lavavajillas, para que veáis lo limpio que se ha quedado. Le he puesto el programa cortito, como os he comentado antes, simplemente para aclarar el desengrasante que le había echado. Y mirad, el filtro este está limpio, pero es que ahora le voy a quitar la tapa, que como recordaréis estaba esta parte súper sucia, y ahora mirad qué limpita se ha quedado. Voy a hacer un pequeño parón en mi rutina de hoy y me voy a tomar un té chai latte. Me encanta. Esta es de la marca Dolce Gusto. Ya sabéis que yo el café lo suelo comprar de marcas blancas, el café, las cápsulas estas para la cafetera, pero es que hay veces que me da el caprichito y me gusta comprarme capuchinos o como por ejemplo este té chai, que está buenísimo. Hay que poner dos cápsulas, como habéis visto, primero la cápsula de la leche y ahora el té. Está súper rico. Yo ahora le añado un poquito de canela, un poquito de edulcorante. Y está súper, súper bueno. Me encanta. Mirad la espumita que hace. Os enseño de nuevo el dispensador porque me habéis preguntado si sirve para cualquier tubo de pasta de dientes. Yo os tengo que decir que sí, porque se desenrosca el tapón y se encaja. O sea, digamos que es universal. Aquí os dejo unas imágenes de mi baño ya completamente limpio. Y así estuvo todo el día lloviendo. Fijaros en ese preciso momento la cantidad de agua que caía. Ya se acercaba la hora de comer, así que me dispongo a preparar la comida. Esta semana no fui a hacer una compra así grande al supermercado porque cuando me fui de viaje a mis hijas les dejé la nevera bastante llena y como aún quedaba comida voy a aprovechar todo lo que queda, compraré cuatro cositas, pero quiero aprovechar todo lo que va quedando en la nevera, como por ejemplo estas verduras que les dejé. El calabacín estaba bien, pero la zanahoria estaba un poquito pocha, así que voy a hacer un cuscús con verduras que está muy muy rico. En esta sartén he puesto 5 ajitos así enteros para que coja sabor y simplemente luego los retiraré porque a mis hijas no les gusta encontrarse el ajo así entero. Y ahora en este aceite voy a sofreír las verduras, tanto a la vez, tanto la zanahoria como el calabacín. Ahora es el momento de añadirle también un poquito de sal y luego simplemente lo tapo y a fuego medio voy a dejar que se vayan pochando las verduras. Voy a pesar el cuscús, voy a poner unos 60 gramos por persona, como somos 3, 180, porque hay que poner la misma cantidad de agua, que será en este caso pues 180 mililitros. Mirad, las verduras ya están pochaditas, ya está el calabacín blando y la zanahoria también. Y ahora voy a añadirle el jamón picadito, este que compro en Mercadona, que es muy muy picadito. Y esto le va a dar un toque súper bueno a las verduras. Ya he puesto los 180 mililitros de agua en esta cazuela y le añado dos cubitos Maggi, que me gusta mucho. Le voy a añadir un poquito más de agua porque he visto que se ha evaporado bastante el agua mientras echaba los cubitos, así que le he añadido un poquito más. Ahora echo el cuscús y le voy a añadir un poquito de pimienta negra, un poquito de curry. Y también le voy a añadir un poquito de cúrcuma. Ahora todo esto lo remuevo, tapo la cazuela, apago fuego y dejamos que se hidrate el cuscús. Y mientras tanto voy a pasar también el plumerito aquí al salón. Voy a limpiar el mueble, voy a limpiar la televisión, la mesa de centro. El proceso lo mismo, le paso este plumero, que no os lo he dicho, pero es el plumero de Mercadona, que me gusta mucho. Y luego le paso el abrillantador de consumo. Una vez he quitado el polvo, pues pongo al robot para que me vaya aspirando el suelo del salón.
Y ahora ya a comer. Así preparé los platos, el mío y el de mis hijas. Un poquito de cuscús, las verduritas, que estaban súper buenas. Qué ricas estaban. Y también hice unas cortaditas de lomo que cociné a la plancha y les eché un chorrito de limón y de pimienta. Súper bueno. Y después de comer y antes de ponerme a recoger la cocina, como el robot ya había terminado, pues ya me quedaba simplemente pasarle la mopa de vapor aquí al salón. Y de nuevo a la cocina. Voy a limpiar la tabla esta de cortar. Lo que le estoy echando es bicarbonato y un poquito de limón que me había sobrado de cocinar el lomo que os he enseñado antes. Le he hecho las gotitas y ahora con el estropajo le paso muy bien por toda la superficie de la madera. Esto va fenomenal para limpiar las tablas que tengáis en casa de madera porque también desinfecta y limpia. Ahora lo estoy enjuagando con agua y enseguida lo voy a secar con papel de cocina. La voy a secar muy bien para que así no se estropee. Y ya por último un repasito a la encimera de la cocina. Pongo también el robot para que me vaya aspirando y me voy a arreglarme porque había quedado con Quique que íbamos a hacer una pequeñita compra al supermercado. Decidimos ir al supermercado con Sun, que ya sabéis que me gusta mucho por la variedad de productos, como estos bizcochitos de naranja y de limón sin azúcares añadidos y sin leche. Yo esta semana opté por comprar las magdalenas, cortadito que no me falte para la cafetera, espaguetis integrales, estas tortitas 100% integrales están súper buenas. También compré este bote de patatas ya hervidas para una guarnición, me viene muy bien cuando llego a casa y no tengo ganas de hacer nada o para una cena rápida. Dátiles sin hueso, me gustan mucho. Os quiero enseñar este ambientador, yo ya lo tengo, pero para que veáis que vale 4,99 es este que va con sensor de movimiento. Salmorejo, me encanta. Y ya de regreso en casa os enseño también lo que compré. Un variado de tomates cherry, manzanitas de estas golden. También compré bananas a 1,17, creo que había un total de 6 bananas. Las uvas sin pepitas, estas están muy ricas, pero son caritas, a 2,99. No me puede faltar cada semana mi bebida de soja sin azúcares añadidos a 0,80 la unidad. Pechuga de pavo cocida 3,09. También me gusta comprar este variado de fiambre que lleva chorizo y salchichón y el queso tierno, todo esto para los almuerzos. Un bote de garbanzos a la jardinera, 1 euro. Relleno para fajitas, este también está muy bueno. Y también quise comprar estas patatas de guarnición, pero son estas pequeñitas porque me vienen muy bien para asarlas en la freidora de aire por el tamaño, así me caben varias. Quique me aconsejó que comprara estas cremas, una de calabaza y la otra de verduras de la marca Consum, muy buenas. También compré recambio del ambientador a 2,89. Esta sopa de sobre de fideos, setas y coco está súper súper buena. Me hacía falta el recambio para el filtro de la jarra Brita. Estos zumos de naranja y mandarina, que van un total de 6, están muy buenos. Compré este pan rústico de perritos para los almuerzos, 1,49 y van 6 unidades. Y por último, este dúo de canónigos y rúcula. Pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante y sobre todo que os haya entretenido un ratito. Ya sabéis, estoy súper feliz de estar por aquí, pero muchísimo más feliz de que vosotras y vosotros estéis ahí. ¡Adiós!